día de hoy. Y bueno, chicos, el día de hoy quiero traerles esta otra opción de maquillaje para San Valentín. Pero en esta ocasión, como habrán podido ver en el título, es una opción súper facilísima para esas veces que ya nos agarraron las carreras y pues la verdad no nos alcanzamos a maquillar como hubiéramos querido, por así decirlo. Creo que es una opción súper bonita, muy sensual, muy sexy, llevando los labios súper enfatizados en color rojo. Llevo un degradado de labios y creo que le da una dimensión súper bonita. Pero no sé si puedan notar, nos enfocamos en que nuestra piel se vea totalmente bonita, perfecta, por así decirlo. ¿Ah? Intentamos. Así que bueno, chicos, antes de comenzar, déjenme su huellita en la parte de abajo y regálenme un me gusta. También, si eres nuevo en mi canal y te estás paseando por estos rumbos, te invito a que te suscribas sin olvidar activar la campanita que está a un lado para que puedan llegarles notificaciones cada vez que subo un video nuevo. Aquí a un ladito les voy a dejar todas mis redes sociales para que vayan y me sigan también por allá. Y ahora sí, comencemos. Ok, primero que nada, no sé ustedes, pero es exasperante que el cabello se te venga enfrente y pues no nos deja maquillarnos a gusto. Como pueden ver, yo ya tengo lista mi ceja y solo por esta vez vamos a comenzar haciendo primero nuestro rostro en vez de los ojos, ¿sale? Porque los ojos va a ser algo muy sencillo y no hay peligro de que caiga la sombra. Voy a comenzar aplicando este primer, que es un primer hidratante de la marca Boreography. Y para atenuar mis poritos, yo sé que no son muy dilatados, pero ayuda. Voy a aplicar este de la marca Make Up For Ever. Es una muestrita y por eso está tan chiquito. Y es un minimizador de poros. Y aquí quiero que vean que parece que me partieron la boca. Y es porque en el momento en el que sonreí sentí que se me abrió el labio y ya me estaba sangrando. Y le lió mucho. Este suero es maravilloso para eso, se los recomiendo de verdad. Con esa pequeña cantidad es suficiente para abarcar todos los labios. De verdad es maravilloso. Pero bueno, voy a comenzar aplicando este combo de bases. Y por primera vez voy a estar probando la famosísima Beauty Blender. Ustedes saben que me estoy preparando para un video muy interesante que prontito les voy a compartir. Así que vamos a ver si esta esponja es realmente una maravilla como todos la pintan. Pero no se los voy a decir en este video. Así que bueno, después de difuminar perfectamente nuestra base, voy a estar aplicando los correctores. Uno va a ser para cubrir ojeritas y el otro para iluminar. O sea que el combo es el de Adara con el de Maybelline Age Rewind. Ustedes ya saben que ese es mi combo favorito. Lo vamos a difuminar perfectamente de nueva cuenta con la esponjita. Y como les comenté al inicio, quiero tener el rostro súper bien definido, así que esta vez sí voy a estar haciendo contornos tal cual. Voy a estar utilizando este producto que en realidad es una base de la marca Maybelline, pero en esta tonalidad me fascina porque de verdad se difumina como un sueño y deja un acabado la verdad súper, súper bonito. Así que bueno, lo voy a aplicar en todas las zonas donde quiera profundizar y enmarcar mi rostro y lo voy a difuminar con esta brochita de la marca Marifair, ya se me andaba yendo el nombre, y vean qué bonito se difumina de verdad. Y el siguiente paso se les va a hacer algo extraño en mí, pero ahorita les voy a decir por qué. Vamos a sellar todo nuestro rostro, así es, todo nuestro rostro con polvo. Ustedes saben que eso en mí es rarísimo porque utilizo, en realidad casi no utilizo, solo utilizo es una mínima parte, pero este polvo de verdad me ha impresionado muchísimo y no me seca el rostro. De verdad estoy maravillada con él, deja una sensación súper bonita como terciopelo en el rostro, además de que huele deliciosísimo, te lo quieres casi casi comer. Entonces bueno, esto lo voy a estar aplicando con la misma esponjita ya húmeda y da un aspecto, un aspecto súper súper bonito. Así que bueno, después de esto, para enmarcar aún más nuestro rostro, voy a estar bronceando con este producto de la marca Make Up For Ever. Viene el bronzer y el iluminador, pero esta vez no vamos a estar utilizando ese iluminador. Así que únicamente voy a broncear mi rostro. Y ahora sí, como olvidé aplicar así como que un contornito leve en mi nariz para que se vea mucho más finita, pues aquí lo hice, lo difuminé perfectamente y ahora sí listo. Nos pasamos a los ojos. Voy a estar utilizando esta sombra de la marca Vivela, que es individual. Como pueden ver en la
la cámara se ve algo extraño, pero es como un cafecito con subtono mauve, que le llaman, como moradito, no sé cómo decirlo. Se difumina súper bien y tiene una excelente pigmentación. Como pueden ver, no di mucha profundidad, únicamente fue como que súper poquito producto lo que apliqué. Y como sombra en toda la almendra del ojo, voy a estar utilizando esta de la marca NYX, que es una sombra líquida. Una vez que se seca, se queda ahí y no se mueve para nada. Me encanta esta sombra. Y en los bordecitos que vean que se quedó algo marcado, únicamente difumínenlo con sus dedos y esperen a que seque perfectamente para que no se marquen los pliegues de los párpados. Como iluminaciones voy a estar utilizando estos dos iluminadores mezclados, los dos mezclados para el lagrimal y únicamente el más clarito de G-Cats en la parte del huesito debajo de la ceja. Con la misma sombra que aplicamos como transición, la voy a estar aplicando como delineado inferior, súper bien difuminadito, esfumadito, únicamente para darle un poquito de color abajo y que los ojos no se vean medio extraños. Y ahora sí, vamos a hacer un cat eye súper enfatizado. Voy a estar utilizando este delineador de la marca Kat Von D, que me gusta porque ustedes saben que el aplicador es súper preciso y se puede hacer un delineado perfecto de gatito. Pero el color sigue siendo mi preferido, definitivamente este delineador de la marca Sephora es un negro intenso mate y me fascina. Así que bueno, ya he hecho mis dos ojitos de gatito. Vamos a aplicar máscara en las pestañas, nomás ustedes no se piquen el ojo como aquí yo lo hice. ¿Y saben de qué me estoy dando cuenta ahorita que estoy editando el video? Que no sé por qué, pero no salió en el video o no sé si se borró esa parte cuando apliqué el rubor. Pero bueno, utilicé una tonalidad muy neutral, como pueden ver, como duraznito con algo de brillito. Se ve muy, muy natural y muy bonito. Y ahora sí nos vamos a pasar a los labios sin dejar el espejo, porque parece que soy principiante en esto de grabar videos con el espejo enfrente de la cámara, que no los dejo ver absolutamente nada. Pero bueno, delineé mis labios con una tonalidad roja, que de hecho en cámara se ve más rosa que otra cosa. Pero encima apliqué este labial líquido que seca en mate, pero tarda un poquito en secar. Iban a decir, ni siquiera te pintaste bien los labios, te quedó un hueco en medio. Bueno, eso fue adrede, chicos, porque voy a hacer un degradado en los labios y voy a aplicar uno más clarito en la parte del medio, que es de estos tinta mate de Bisú en la tonalidad roja, y vean qué bonito se ve. Por cierto, los iluminadores fueron los mismos mezclados que utilizamos en el lagrimal, ¿sale? Ahora sí, voy a aplicar unas pestañitas postizas que están súper bonitas, se ven hermosas. Y ahora sí, por último, para sellar todo nuestro maquillaje voy a estar utilizando este sellador de la marca Milani, que no pueden de verdad dejar de probarlo. Si tienen la oportunidad, cómprenlo porque es una maravilla. El NYX no escupe. Y vean cómo funde todos los productos en el rostro. Oh my God, es una maravilla. Y voilà, este es el look totalmente terminado. Como pudieron ver, la verdad es que está súper facilísimo de lograr. No siempre tenemos esas miles de horas para poder maquillarnos acá súper ostentoso. Entonces, si tú quieres lucir algo bonito y chenchualón ese día, esta... ¿Oyeron mis tripas? Oh my God, tranquilas. Es una excelente opción para esas veces que pues ya por una o por otra cosa se nos hizo tardísimo, pero aún así no queremos salir pues sin darnos una manita de gato, pero sin llevarnos muchísimo tiempo. Como pudieron ver, todo el enfoque está en los labios y en el rostro. Si nosotros lucimos un rostro súper súper bonito, limpio, lisito y así, obviamente se va a ver, cualquier maquillaje se va a ver súper bonito, casi casi poniéndote unas pestañas y los labios. O sea, si de plano no tienes ni siquiera 20 minutos, que es más o menos lo que te puedes tardar en hacer esto, entonces únicamente omite el cat eye, aplica tus pestañas postizas y enfócate en hacer tu rostro perfectamente dándole su tiempo y los labios. Les aseguro que con eso van a tener un maquillaje súper bonito, fresco y muy sensual. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo esta otra opción. Y si es así, no dejen de comentarme en la parte de abajo si les gustó, si no les gustó, qué le cambiarían, qué le pondrían, etcétera, etcétera. Yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme. ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Bye!